Bueno, estamos acá en la ciudad de Ushuaia, parece una ciudad fantasma. Ahora mismo estamos recorriendo la parte del puerto. Están suspendidos los micros de larga distancia, están suspendidos los vuelos de cabotaje, están suspendidos los comercios que no sean de urgencia, tanto farmacia como alimentos. Esa calle que ven estaba llena de autos y ahora acaba de pasar uno nada más. No hay nadie, autos cero. Solamente tenemos acá la unidad sanitaria móvil y tenemos el comando único de operaciones provinciales del CUOP. Sí, estoy caminando por la calle San Martín, pero supuestamente tendrían que haber autos, motos, bicicletas, pero no. Y ahora se está viendo todo este panorama, como nunca. Fantasma, un pueblo fantasma, se convirtió Ushuaia. Bueno, en este lugar es el descanso de los padres con sus chiquitos, haciendo el cambio de horario de un lugar a otro, de los jardines de infantes o de escuelas. A esta hora estaría lleno de gente, de padres y de chiquitos, pero no hay nada. En este lugar también se contempla la desolación. Y ahí supuestamente sería una calecita, que obviamente está clausurada. Y se entra por este otro lado, solamente guardia. No se encuentra nadie. No concurro al hospital ni a centro de salud si no es por problemas de salud que requieran atención inmediata. Hace un año que estoy en esta ciudad y no vi algo igual. La persona de seguridad. Si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, ingrese por guardia a calle Fitzroy y solicite barbijo. Estuve viviendo 15 años en Madrid, específicamente en la ciudad de Corcón, donde fue el epicentro del ébola, que también era algo contagioso. Cerró Western Union de Carrefour. Y acá Carrefour informa, mayores de 60 años de lunes a sábados de 7 a 8 horas, nuestro supermercado abrirá exclusivamente para clientes mayores de 60 años. Acá había un kiosco, está cerrado. Solo quedan un par. Lo que faltaba, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó que se esperan vientos fuertes con ráfagas de hasta 90 km por hora en Ushuaia. Hoy a partir de las 12 de la noche no se va a poder ni entrar ni salir de Tierra del Fuego. Están haciendo jugar una mala pasada acá a la ciudad de Ushuaia, donde nunca se la vio así y donde fue reflejado este video en este canal. Nos vemos, hasta la próxima.